Lo tenemos al ex jugador de Sport Cristal, una persona que hace muy poquito tiempo tuvo una referencia muy importante en relación a lo que fue su salida a la cancha de Racing, que nunca se había sentido de esa manera. Estamos hablando de Julinho, que lo tenemos ahí enganchado en línea. Hola Julinho, ¿cómo te va? Soy Ramiro Gregorio y esto es Esperanza Racinguista. ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Un placer tremendo hablar con ustedes. Y más de cuando se trata de Racing, ¿no? Bueno, no canso de decir que fue uno de los mayores espectáculos que he visto dentro de una cancha. Bueno, yo te escuché decir eso y me quedé impactado por la situación. Porque, a ver, en ese partido, si bien había gente del Sporting Cristal en la cancha, no fue algo que la gente de Sporting fue que copó, ¿no?, el estadio. La gente de Racing ese día fue una fiesta. Me acuerdo, bueno, el desplegar de la bandera, esa gigante que Racing tenía en su momento. Se estaba también armando el tema de la iluminación nueva y el techo del estadio. Bueno, había todo un montón de cosas, un montón de situaciones que marcaron que ese partido era muy especial para el hincha de Racing y también, obviamente, el poder acceder a la final de la Copa Libertadores que les tocó a ustedes después, ¿no? Obviamente. No, sin duda. Yo me acuerdo ese día porque estaba conversando con Marcelo Astegiano, que es mi gran amigo Marcelo, que había jugado en el Racing, claro. Ya estuvo en el Racing. Y Marcelo me comentaba, me ha dicho, no sabe lo que es. Me hablaba, no, así, che, tú no sabes lo que es, Julinho. Va a ser el mayor espectáculo que tú vas a ver en tu vida, porque él es hincha de Racing también. Uh-huh. Y yo decía, no, yo jugué en Flamengo, ya había jugado en el Maracaná, ya estoy acostumbrado, pero realmente me quedé impactado. Nunca había pasado una experiencia de vida tan tremenda como fue esa experiencia allá en la Avellaneda, cuando entró el equipo de Racing. Un espectáculo tremendo, la cortina de humo celeste y blanca que salió, la gente trepada en las graderías, una bandera impresionante que soltó. Demoramos como 20 minutos y yo le comenté a Marcelo, fue la primera vez en mi vida que estuve en una cancha de juego que se movía pasto, ese piso donde estábamos en la cancha se movía. Tanto fue la locura, eso realmente me impactó. Ya había jugado en Maracaná lleno, ya había jugado en Bahía, ya había jugado acá en Perú, varios lugares, pero nunca había vivido una experiencia, ni siquiera en la final de la Copa Libertadores contra el Cruzeiro, yo nunca había vivido una experiencia con tanta adrenalina y tanta emoción dentro de una cancha de juego como ese día. Yo miraba la tribuna y me reía, porque era todo lo que uno soñaba, era estar en un estadio como ese, y lo que brindó la hinchada de Racing realmente me quedó marcado. Y le voy a contar una anécdota, ¿puedo o no? Por supuesto, claro que sí. Yo constantemente miro eso. Semana pasada, yo soy entrenador de Sporting Cristal de la Sub-17, uh-huh. Y le dije a los chicos, jueguen fútbol, intenten ser profesionales para vivir experiencias como esa. Y le mandé el video del recibimiento de la hinchada de Racing. Ya, fue una de las mayores locuras que he vivido dentro de una cancha de fútbol. Vos sabés, Julio, que con esto te estás contando, te estás ganando el corazón de los hinchas de Racing, porque nosotros somos, aparte de ser hincha de Racing, somos muy hincha de nuestra hinchada. Y sobre todo de esa época de Racing en la cual la situación nunca estuvo para bien, siempre se nos daba contraria. Y esa hinchada, ese momento, para nosotros que haya gente desde afuera que lo destaque de esa forma, es todo, ¿sí? Era casi como salir campeón. Racing tenía o vivía por la gente, vivía por su hinchada y obviamente que bueno, hacíamos todo, lo imposible como para que nos podamos hacer notar en ese tema, ¿no? En nuestra gente, así que esto, yo creo que ya en algún momento, bueno, repercutió, ¿no? Tu nota se terminó reflejando en distintas redes sociales, pero que haberte escuchado no te habíamos escuchado por ningún lado. Que lo digas acá en una radio que es partidaria de Racing, una radio que es de Racing, yo te puedo asegurar que cuando vengas para Avellaneda vas a ser más que bien recibido, ¿sí? Sobre todo para los que tenemos entre 40 y largo y 50 y largos también, ¿no? Que vivimos unas épocas bastante esquivas para lo que son los campeonatos. Bueno, a ver, Y es una verdad, lo que yo estoy contando es la pura verdad que he vivido. Nosotros vivimos de emociones. Yo soy un hombre que vivo de las emociones. Yo nunca jugué fútbol ni por dinero ni por nada. Yo era pasión, pura pasión. Era sueño de infancia. Y mi sueño de infancia fue todo reflejado ahí. Inclusive quiero comentarte algo. Racing merecía llegar a la final. Me hubiese gustado que jugar una final con el Racing, con lo que he vivido ahí. Creo que merecía estar con Cristal en una final, que era un gran equipo, y lo que hizo la hinchada realmente me quedó marcado de por vida.
Yo de vez en cuando entro y cuando me quiero emocionar yo entro a ver ese partido. Y fue un partido dentro de campo de una emoción tremenda. Y realmente, más allá de todo, quiero felicitar a la hinchada de Racing, que tiene algo que es pura pasión. Estando bien Racing o estando mal, el estadio está lleno. Sí. Vemos lo que hemos visto ahí. La gente me contaba, yo te voy a ser sincero, me contó Marcelo Speciano en la época, yo no le creía. Tú tienes que ver lo que pasa ahí. Inclusive te cuento una anécdota también. Cristal fue a jugar hace poco, en 2014 o 2016, no me acuerdo, en la Copa Libertadores. Yo prácticamente imploré para ir. Yo digo, quiero estar ahí otra vez. Yo quiero volver a vivir esa emoción. Y yo volví y estuve en la cancha. No sé si ustedes se acuerdan. Cristal terminó ganando, pero volví a sentir la sensación de lo que fue esa época cuando estuve ahí, ¿no?